Comezamos o pleno ordinario 26 de marzo de 2021. Antes de nada, non é, sigue sin escoitarse. Bueno, eu tamén teño o mesmo problema aí, que hai veces según o timbre de voz que tamén tal. Bueno, simplemente, e antes de iniciarse el debate, queríamos plantear una cuestión de orden, que es solicitar la retirada, de conformidad con el 22.4 del reglamento de la Diputación, de dos puntos del orden del día, que son el punto 6 y 7, que es el tema de la modificación del proyecto Labora 2020 y la modificación de la ordenanza reguladora del compostaje, por cuanto los expedientes no se encuentran conclusos. Faltan en ellos informes con respecto al... Muévete un ladito. Gracias. ¿Así? Vale, gracias. ¿Vuelvo a repetir entonces todo o se me escuchó que...? Bueno, queríamos plantear como cuestión de orden la retirada del orden del día de conformidad con el 22.4 del reglamento orgánico de esta Diputación de dos asuntos, que son el punto 6 relativo a la modificación sustancial del proyecto Labora y el punto 7, que es el relativo a la aprobación de la modificación de la ordenanza de Revitaliza, porque los expedientes se encuentran inconclusos y, por lo tanto, cualquier acuerdo que pudiese adoptarse con respecto a ellos podría adolecer de nulidad, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Bases y de conformidad también con el 177 del ROF, así como 18 de nuestro reglamento orgánico. En concreto, en el plan Labora, falta el informe del secretario y en la modificación de la ordenanza Revitaliza falta el informe de intervención que requiere al folio 5, en el folio 5 el informe del secretario como necesario. Igualmente indicar que esa modificación de la ordenanza Revitaliza fue dictaminada por la comisión el 18 de marzo, cuando todavía no había concluido el plazo de consultas previas, contraviniendo, por lo tanto, la Ley 39/2015. Y por todo ello solicitamos la retirada de estos dos puntos del orden del día para evitar que los acuerdos que sean adoptados en el pleno de hoy puedan derivar en una nulidad o anulabilidad, dejándolo para la siguiente sesión cuando los expedientes ya estén conclusos. Por ello, pedimos que se someta a votación la retirada del orden del día. Muchas gracias. Señora Pardo, usted que nos deleita con tanto artigo y demás, supoño que sabrá que eso, o lógico, era cando chegue o punto plantexalo. Supoño, como sabe tantos artigos, supoño que eso tamén o sabrá. Unha cuestión elemental, porque senón non empezaríamos o pleno máis. En segundo lugar, aquí non estamos para discutir se artigo A, artigo B, estamos para despachar, para aprobar o que teníamos que aprobar,
dentro do que nos digan os nosos servicios xurídicos ben cualificados e que nunca tuveron problemas neso, que son o secretario e o interventor. E me parece que en ningún dos casos, pero falaremoslo no seu momento, en ningún dos casos hai ese problema que usted cree que hai. Ben, dito isto, procedemos o seguimos con o día do pleno. Primeiro punto, aprobación dos borrados das actas das sesións ordinarias do 29 de xaneiro, extraordinaria do 12 de febreiro e ordinaria do 26 de febreiro de 2021. Algúnha alegación, algún problema con algunha das actas? Ben, pois, polo tanto, aquí Escencio, portavoz do Partido Popular, entendemos que están aprobadas por unanimidade. Segundo punto de orden de día, toma de posesión de don Ignacio Maril Pardo como diputado provincial. Señor secretario, ten a palabra. Sí, se recibió ya en Secretaría General la credencial de diputado provincial a favor de don Ignacio Maril Pardo y toda vez que presentó la declaración tanto de bienes patrimoniales como de causas de posible incompatibilidad, así como de la liquidación del impuesto de la renta, ya no hay obstáculo legal. Señor Maril, achéguese ao hotel para prometer ou xurar. Xuro para a miña consciencia e cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial con lealdade ao rei e garrar e facer garrar a Constitución como norma fundamental do Estado e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Moi ben, achéguese. Non nos podemos dar a man. Debe esta insignia como recordo. Bien, una vez tomada posesión don Ignacio Maril Pardo, xa vai a participar no resto do pleno con todos os dereitos e obrigas do seu cargo. Eu aproveito como presidente accidental para darlle a benvida e agardar que, creo que o nome de toda a corporación, e agardar que o seu traballo sexa proveitoso, que sexa útil, que sexa en interés da institución na que toma posesión e, sobre todo, dos veciños, as veciñas e da xente a que estamos representando. Benvido. Pasamos ao punto 3, a xudicación do procedimento aberto convocado para a conclusión. Bueno, antes con esa cuestión de orden, que posiblemente non debín deixar que se plantexara tan sequera, pero bueno, esqueceuseme dicir que, bueno, estou presidindo porque a presidenta hoxe ten un asunto político en Vigo, que no que ela participou e que facía moita, vamos, tiña moito interés en estar. Ben, tres, a xudicación do procedimento aberto convocado para a conclusión dun acordo marco que regula a sobra de conservación de firmes na rede viaria de Deputación para o ano 2021. Non sei se hai unha intervención. Sí, señor Agís, o micro. Botarlle ese 3 en 1, ademais, para que funcione. Sí. Ola, bons días. Bueno, traemos a aprobación do pleno, a xudicación do procedimento aberto para o acordo marco de regulación da conservación de firmes nas estradas provinciais. Bueno, temos que decir que este acordo marco leva funcionando xa desde o ano 2017, pretende preservar as características superficiais e estruturais dos firmes das estradas provinciais para garantir a súa viabilidade, a seguranza viaria das persoas. Bueno, ten unha cobertura sobre todo o territorio, sobre todos os concellos, sin distinción, e sobre o total da rede, que estamos a falar de máis de 1.650 kilómetros. Estamos neste ano, o orzamento
previsto para este plan é de 4,4 millóns de euros, que son actuacións, bueno, como decía, ao longo de toda a estrada provincial. Levamos 4 anos con este programa, con resultados contrastados e efectivos, onde se rompe coa arbitrariedade en canto á conservación das estradas, se actúa de maneira arreglada, baixo criterios técnicos en todas as estradas, en todos os concellos, en todo o territorio. Se fai este ano unha pequena reestruturación que pretende pois, ser máis eficaces, máis áxiles e máis directos en canto a este programa de conservación de estradas. Se distribuyen 6 lotes, donde, como decía, abranxe a totalidade dos concellos da nosa provincia. Estamos este ano supón un incremento con respecto ao ano anterior de 260.000 euros. Estamos a falar que en 4 anos levamos invertidos ao redor de 17 millóns de euros con este programa de conservación e creemos que os datos e a eficacia do programa está máis que contrastada e creemos que o funcionamento correcto para ter unha resposta áxil, eficaz e que realmente podamos atender os inconvenientes que se poidan producir en canto á calidade do firme en tempo récord. E creemos bueno, que é fundamental seguir actuando con este programa e establecendo as melloras que ano a ano llevamos incorporando para, como decía, sexa máis eficaz. Grazas, señor Gis. Disculpar que non é de imposto, a ver se agora dou posto o tempo, pero, bueno, me parece, polo reloxo, que non o superou. Non sei se hai alguna intervención máis, non? Vale, pois entonces procedemos á votación. Votos do punto 3, adxudicación do procedimento aberto convocado para a conclusión do acordo marco. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos diputados e diputadas presentes. Punto 4, solicitude para compatibilizar o desempeño dun posto de traballo de técnica especialista en educación nocturna cunha segunda actividade no sector privado. Alguna intervención? Non hai. Por tanto, procedemos á votación. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos diputados e diputadas presentes. Punto 5, aprobación da adenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias e Deputacións Provinciais en materia de emerxencia, prevención e defensa contra incendios forestais para a creación e implantación dos grupos de emerxencia supramunicipais. Alguna intervención? Non hai? Vale, pois entonces procedemos á votación. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos diputadas e diputados presentes. Punto 6, aprobación da xustificación da primeira modificación sustancial do proxecto Labora 2020, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, inclusión de novos itinerarios e modificación das edicións dos itinerarios existentes no proxecto. Algúnha intervención? Señora Pardo Pumar. Buenos días. Muchas gracias, señor vicepresidente. Lo primero que quiero decirle es que el tono en el que usted se ha referido a mí, como me ha contestado, yo no voy a consentir como mujer que absolutamente nadie me diga, y mucho menos usted, un hombre, si puedo o no puedo decir artículos o cuántos artículos digo o dejo de decir en mis intervenciones. Y adelante, porque me encanta la doble moralina de todos ustedes cuando estamos hablando de... ...sin sonido. La cuestión de orden que planteé de manera inicial, que es la retirada de este punto
del orden del día. No hay nada que estipule dónde o en qué momento se pueden plantear las cuestiones del orden. Las cuestiones de orden es cuestión de eficacia y eficiencia. Y vuelvo a plantear la retirada del orden del día de este asunto en el momento de convocatoria de pleno y a fecha de hoy el expediente no estaba completo. Y por lo tanto solicitamos su retirada porque falta un informe en el plan Labora que se requirió y que no consta y por lo tanto entendemos que no puede ser sometido a debate y votación bajo posibilidad de que el acuerdo sea declarado nulo y por ello no vamos a efectuar ningún tipo de debate en este tema y votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Señor secretario, si tenga ben, explique a... Así, una, dalle, dalle. No, dalle, dalle ahí. Cuando un diputado planteó esto ante el jefe del servicio, esta misma cuestión. Es decir, no es necesario que Secretaría informe estos expedientes porque no es informe preceptivo y lo estamos mandando desde Secretaría a todos los servicios. Solo informamos cuando el jefe, cuando el servicio no tiene jefe de servicio letrado, licenciado en Derecho. Y es así. Por tanto, este expediente está perfectamente completo, aunque no tenga, porque no tiene que tener el informe de Secretaría. Tiene el informe del jefe del servicio como es preceptivo. Gracias, señor, señor secretario. Creo que... Bueno, creo que quedou suficientemente claro, por lo tanto, sobre o fondo da cuestión, pois non sei se hai unha intervención. Non hai, por lo tanto, procedemos a votación. Votos en contra. Os diputadas e os diputados do PP, abstencións non hai, votos a favor. Ben, pasamos, por tanto, queda aprobado por maioría. Punto 7, modificación da ordenanza reguladora da compostaxe local para os bioresiduos municipais do Revitaliza. Non sei se quere plantexar outra vez a cuestión de orden, pois, señora Pardo, ten a palabra. Sí, vuelvo a reiterar la solicitud de orden efectuada también con respecto al punto anterior para solicitar la retirada del punto del día de la modificación de la ordenanza Revitaliza. Falta el informe de intervención solicitado por Secretaría General al folio 5 de su informe de fecha 11 de marzo del 2021, expediente que estaba sin concluir cuando fue convocado el Pleno y además fue dictaminado sin haber concluido la consulta previa de conformidad con la Ley 39/2015. Por eso pedimos nuevamente la retirada de este punto del orden del día para que sea sometido a la siguiente sesión, que pueda estar ya de manera completa y con todo, con la antelación que se estipula en las leyes, porque si no podría incurrir, evidentemente, como ya hemos manifestado, en una causa de nulidad y solicitamos, de conformidad con el artículo 22, que cuando se solicita la retirada del punto del orden del día, sea sometida a votación dicha retirada. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Ben, non sei se é necesario aclararlo, pero, oye, eu teño aquí na man diligencia e fiscalizado e conforme asinado polo señor interventor don Antonio Graña Gómez o 12/3/2021. Ben, entonces, creo que con eso non hai moito máis de que discutir e demais. Si está a todo isto tampouco tería nada sustancial, dado que non implica gasto nin ten ninguna outra consecuencia. Ben, vou a intentar explicar brevemente en que consiste, non? Aquí tiñamos un programa que se chama Programa Revitaliza, que se chamou despois o Programa Revitaliza, que se empezou no ano
2015, que o seu obxectivo central foi e sigue sendo e será intentar cumplir coa normativa, intentar axudar os concellos a que cumplan coa normativa, que por desgraza non están cumplindo. Tanto a normativa europea, como a normativa estatal, como a normativa galega. Ahora mismo acaba de aprobarse, e pouco, a Lei 6/2021 de residuos e solos contaminados de Galicia, en que pon unha serie de obrigas que non se están cumplindo. E que, por outro lado, na Unión Europea xa está aberto o expediente para abrir o procedimento sancionador. Ese foi o seu objetivo, non foi outro. E empezou, como era un campo novedoso, empezou como un programa, e agora pois, o que queremos é cambiar, dar un salto adiante e ser máis eficaces e xa convertilo, deixar que sea un programa, que sea un servizo de Diputación, e aparte que vaya, digamos, acumulando toda a experiencia e resolver. Entón, a ordenanza en sí, a modificación da ordenanza, é unha cuestión técnica, moi técnica, que leída pois, pode parecer que non é, que ten un alcance pois, limitado, en certo modo teno, pero si se interpreta ou se incorpora dentro de todo o que, vamos, o que se está a facer, pois colle o seu sentido. Basicamente é que, digamos, en certo modo temos que rematar todos. A Diputación, neste caso, non xestiona residuos, non? Pero temos que rematar con unha forma de traballar que sexa voluntaria, etc., e pasar a que sexa universal, porque senón moi dificilmente se van a conseguir os objetivos. Entón, para iso, obviamente, pois, terán que os concellos aprobar as súas ordenanzas e a Diputación, que é unha obriga que se pon aos concellos, e, por outro lado, a Diputación adquire obriga de aprobar ou facer unha ordenanza tipo para que os concellos non teñan que facela de novo, porque son ordenanzas bastante complexas e incurrirían nos gastos ou nos esforzos que probablemente parte deles non terían a capacidade de facelo. Vale? Ese é o objetivo. De logo, vamos a estar plantexando a cantidad de medidas en marcha, a modificación é iso que acabo de describir, e incluso se está plantexando volver a unha idea orixinaria que hai concellos que se dan conta que teñen certas dificultades para prestar o servizo. Temos que pensamos que os concellos de menos antes de 5.000, despois en outra modificación da lei de 2.000, despois de 1.000, e agora todos teñen que prestar o servizo. Teñen esa obriga. E inspeccionado, etc. E entón, eso probablemente tiña certas dificultades e está aberta a porta, hai conversas con varios concellos por si queren facer un consorcio, unha mancomunidade ou si queren que a Diputación lle preste o servizo. Porque teñen esa dificultad. O sea que, porque, ao final, hai uns objetivos legais, a última ferramenta legal é a Lei 6 que queda aí 15 días ou un mes da Xunta. Pois, hai unhas obrigas legais que os concellos teñen dificultades, pero van vir sancións. Entón, nós queremos, como Diputación, ter a capacidade para poñer os medios, o saber facer os recursos para que se poida cumplir con estas obrigas legais. E, por desgraza, algúns concellos que anduveron cerca, os que están máis avanzados, revitalizan, pero ningún, basicamente pola COVID, senón algún igual chegaba o 50% eso de reciclase. En eso consiste a modificación que está imbricada en toda unha serie de medidas que, bueno, creo que é interesante e importante aprobala canto antes, porque ten que exposición pública, ten que seguir con toda a súa tramitación. Me disculpo polos segundos que me pasei. Por parte do Partido Socialista, señora... No es para hacer ningún debate, es simplemente porque se solicitó de conformidad con el reglamento la retirada del orden del día y se exige, antes de que usted hubiese iniciado su debate,
en someter a votación su retirada o no, artículo 22.4 del reglamento. Y por lo tanto, queremos que conste en acta que usted, estos 24 años que lleva aquí instalado, le deben de estar pasando factura porque hemos solicitado la retirada y debe de ser sometida a votación la retirada del punto del orden del día. Entonces, no entiendo por qué no se ha sometido a votación y que conste expresamente en acta que no se ha sometido a votación, que se somete antes de la retirada. Muchas gracias. Señora Pumar, eu non sei se... Señora Pardo Pumar, eu non sei se polas mañáns desayunan desigo tostadas galletas, pero seguro que no medio mete unhas guindillas ben picantes, Seguro, Caramba, quen dixo que non se iba a someter a votación? Quen dixo que non se iba a someter a votación? Bueno, isto non é unha reunión de taberna, xa digo. Colla... Ben. Hai algunha intervención máis? Non hai ninguna intervención máis. Vale, pois procedemos á votación. En primeiro lugar, da petición reiterada da retirada orden do día. Votos en contra da retirada orden do día. Abstencións, votos a favor da retirada orden do día. Queda rexeitada a petición de retirada cos votos a favor desa retirada do Partido Popular e cos votos en contra do PSDG, PSOE e do BNG. Vamos agora ao fondo da cuestión, ou da modificación. Votos en contra da modificación do Partido Popular. Abstencións, non hai, votos a favor. Queda aprobada inicialmente a modificación da ordenanza reguladora da compostaxe local para os bioresiduos municipais do Revitaliza. Pasamos ao punto 8 da orden do día, moción dos grupos provinciais do PSDG, PSOE e do BNG para instar a Xunta de Galicia a actualizar o módulo de precio de hora de SAF que paga os concellos neste ano e incrementalo progresivamente ata asumir o 100% do custo real e no 2023. Señor Fon, ten a palabra. Vamos a ver se o posto aquí os 5 minutos. Bueno, isto non vai, non sei que demonio pasa. Vale. Aí está, ven. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero, en nombre de nuestro grupo, de todos los componentes y además precisamente hoy que nos encuentra la presidenta entre nosotros, felicitar a don Ignacio Maril como nuevo diputado, desearle lo mejor, decirle que aquí nadie está instalado, que tenemos todos los derechos como diputados frente a alguna cuestión que ha dicho la señora Pardo anteriormente, que desde luego no comparto, felicitarle a usted y que tenga una trayectoria en esta diputación fructífera. Bien, presentamos una moción muy concreta, como se ha dicho en el título de la misma, y lo que traemos es un problema de todos los concellos, de todos los concellos de la provincia, que ciertamente indigna la situación en la que se encuentra la gestión del servicio de axuda no fogar, conocido como SAF. Este servicio está a causar un grave quebranto, gravísimo quebranto para todos los concellos, pero desde luego para los concellos más pequeños, que son absolutamente incapaces de seguir asumiendo el coste de este servicio, porque hay que situarlo. La Xunta paga solo 9,70 euros por hora del SAF, 9,70, y todos sabemos que el coste real de este servicio está cerca de los 20 euros. Este precio que abona la Xunta de Galicia está congelado ni más ni menos que desde el año 2016. Evidentemente, la Xunta, para vender propaganda institucional y para decir que concede más horas, se las pintan solitos y no necesitan a nadie, pero el problema no es ese. Hay dos problemas muy concretos, y es que un informe de la FEGAN dice claramente que el número de demandantes del SAF se incrementó en un 19% en la situación de pandemia. Por lo tanto, le estamos añadiendo a los concellos ese coste adicional, que ya soportaron un coste cuando el salario mínimo interprofesional quedó en 950 euros por una modificación
de 2020. ¿Por qué traemos esta moción? Porque hay algo que ha cambiado de forma sustancial. La Xunta acaba de recibir 45 millones extra del Estado para reforzar las políticas de dependencia. Para que nos hagamos una idea, estos 45 millones suponen un incremento del 54% sobre el presupuesto que la Xunta tiene para dependencia, que son 83,6 millones para atender el SAF. Por lo tanto, aquí en esta situación se está repitiendo lo que viene siendo habitual, y es que la Xunta de Galicia, el Gobierno de Galicia, recibe más financiación y los concellos no reciben financiación. No tenemos ningún conocimiento en cuanto a transparencia de a dónde destina el Gobierno de la Xunta de Galicia estos fondos que percibe adicionalmente. Por lo tanto, entendemos, por lo que decía anteriormente, pero entendemos que hoy, más que nunca, cumple exigir que esos 45 millones a mayores que va a percibir la Xunta de Galicia del Estado vayan a reforzar el servicio de ayuda, no fogar. Por lo tanto, también exigimos en nuestra moción que la Xunta de Galicia se comprometa a incrementar progresivamente este módulo de precio hora, que, como decía, es de 9,70 euros, para llegar al precio real y cubrir el 100% en el año 2023. ¿Y por qué decimos el año 2023? Porque el periodo de gobierno del Partido Popular, con el señor Rajoy como presidente entre 2011 y 2018, fue nefasto para la dependencia, que tuvo un recorte de 2.600 millones de euros. Por contra, el actual Gobierno de España, en el marco de la Agenda 2030, ha establecido un plan de 3.600 millones de euros para el trienio 2021-2023, desglosados. Por lo tanto, entendemos que precisamente por ese compromiso del Gobierno central debe de llevar un esfuerzo paralelo por parte de la Xunta de Galicia, que además dispone en concreto de estos 45 millones de euros adicionales. Es una demanda de todos los concellos, es una demanda de todos los alcaldes y alcaldesas, que todos sabemos que también indigna esta situación a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, y que por lo tanto solicitamos la aprobación de esta moción que presentamos. Gracias. Gracias, señor Fon. Ben, muy brevemente, polo meu grupo, vamos a ver. Eu recordo a un ilustre interventor, xa que ahora está xubilado, que era do Manuel Obreiro, que cando se falaba de coller os servicios sociais aos concellos, decía, recomendábamos a todos, que non o fixéramos. Porque, en principio, iban a pagar todo, despois iban a pagar a cuarta parte ou outras cuartas, e ao final iba unha cuestión que non é competencia municipal, iban a rematar pagando os concellos por esa vía. Bueno, esa é a crua realidade. En este momento estamos así. En este caso, COSAF pasa con outras cousas tamén. Pasa exactamente con outras cousas, con servicios de drogodependencia, bueno, con cantidade de servizos asociados. E claro, pois os feitos que últimamente de subida do salario mínimo interprofesional, despois de aumento de horas, doi e tantas horas, co cual está feito o contrato, cual é un auténtico follón, pois resulta que leva a que os concellos o pasen francamente mal, ou teñan que quedar mal dicindo no, que a Xunta mandou horas, pero resulta que o concello non dá feito. Non dá feito porque igual os seus servicios xurídicos e económicos dille que o contrato non dá pa máis ou cousas polo estilo. Esa é a crua realidade. E claro, pois, isto había aclarado. Se agora, que parece que non ten volta atrás, o van a prestar os concellos, en principio, a competencia da Xunta e a lei di claramente que se poden delegar servizos, pero financiándose íntegramente, non financiando. Entonces, creo que é unha petición absolutamente sensata, é un problema grave, grave para os concellos, e, polo tanto, pues, creemos que
vamos, importante, pois, aprobar. Señor Cubela. Ah, no, teño... Perdón, ahora sí. Eu quería preguntar se os grupos de goberno van a aceptar a emenda que presenta o Grupo Provincial en base a que un dos acordos que presenta o Partido Socialista e o BNG nesta moción e que se someta, pois, a un consenso a xestión do SAF con todas as forzas políticas. Nos queremos sumarnos positivamente a esta moción e, polo tanto, pois, engadir un novo acordo co seguinte contido. Instar ao Goberno de España a que cumpra co que establece a Lei de Dependencia e financie o 50% dos fondos de atención á dependencia en Galicia, xa que actualmente tan só asume o 24% do gasto. Sería unha emenda de adición e, polo tanto, pois, aprobaríamos as que propoñen co voto favorable do Partido Popular, incluindo esta emenda. Se acepta, non se acepta? Digo para poder proceder ao debate dunha forma. A ver, quen está pagando é a Xunta, que isto é desviar a atención. Bueno, señor Mosquera, non quero unha explicación da emenda do Partido Popular, que xa vou dar eu. O que quero é saber se se apoia ou non para poder proceder ao debate. Entendo que non. Pódense confrontar as miradas para ver o que opina cada un. Como? Que se poden mirar para ver se se apoia ou non. Pero... Estoulle dicindo que non. Bueno, porque... pues non lle escoitara, disculpe. Ah, vale, pois pues estaba explicando por que non. Bueno, pois pues procedo no meu turno porque a... Quen é o axente que distribuye, que financia a Xunta, non? En todo caso, é un problema da Xunta costado que se pelee. Bueno. Que se arregle, claro, porque senón empezamos a desviar, claro, que dan nada. Proceda, señor. Ben, pois comezo a defender o punto. Como todo mundo sabe, o Servicio de Axuda a Domicilio é unha competencia de titularidade municipal que forma parte dos servicios sociais comunitarios básicos, que son aqueles servicios sociais que consonte o artigo 61 da Lei 13/18 do 3 de decembro son servizos mínimos cuxa prestación debe de ser asegurada por todos os concellos galegos. Como este goberno e esta vicepresidenta, e seguramente pois, o vicepresidente tamén, lles gusta falar tanto de competencias, o primeiro que hai que aclarar é que a xestión do servicio de axuda a domicilio é unha competencia que lle corresponde aos concellos, de conformidade cunha lei que se aprobou nos pretéritos tempos do bipartito na Xunta de Galicia. Polo tanto, pese a tratarse dun servicio de titularidade municipal, señores do PSOE e señores do Bloque, señoras incluídas, hai que dicir que a Xunta de Galicia é quen asume o gran parte da financiación do mismo, cubrindo ata o 70% o seu custe, deixando, como deberían saber, o 30% restante a división entre concello e usuarios. Como vostedes saben, porque gobernan na FEGAN, a Conselleira de Política Social acordou o pasado mes de decembro, fai dous días, co presidente da FEGAN abrir un proceso de revisión do prezo que paga a Xunta aos concellos polo servicio de axuda a domicilio. Nese sentido, dende o Partido Popular, si seguiremos reclamando, que era o que queríamos propoñer na nosa emenda, que o Goberno Central pase a financiar o 50% dos fondos de atención á dependencia tal e como corresponde no texto da Lei de Dependencia. O orzamento da Xunta para o SAF, se isto non o contan, xa vou contar eu, en toda Galicia para o ano 2021 é de 83,6 millóns, case un 10% máis que no 2020. Grazas a este esforzo, por exemplo, na nosa provincia, máis da metade dos concellos aumentarán este ano o número de horas de axuda a domicilio. No conxunto da provincia de Pontevedra, o investimento é de 21 millóns de euros en SAF durante este ano, 4,5 millóns máis co exercicio pasado. O número de horas aumenta de media, un 30% nun total de 32 concellos, é dicir, un ratio bruta de 463.000 horas máis de SAF. Concellos, por exemplo, que máis ven incrementadas as súas horas en termos porcentuais poden ser Pontevedra, a que representa vostede, señor Mosquera, 52,6%, Vigo, señor López Fón, o 51,3%, Ponteareas, Portas, Gondomar, Moaña e Salvaterra, que superan todos eles máis do 20%. A isto hai que dicir que, a pesar de que a Xunta aproba horas, non todos os concellos son capaces de xestionar a súa execución. Cito, por exemplo, o Concello de Ponteareas ou o de Silleda, onde non as están aprobando. En contraposición, o Estado, o seu goberno amigo,
quen lle debe 45 millóns de euros a Galicia que ten aprobados e que aínda non ingresou en conta. Hai que dicir que Galicia inviste nas persoas dependentes un total de 400 millóns de euros, dos que un 76% proceden das arcas autonómicas e un 24% tan só do Estado. Segue a estar lonxe do cofinanciamento que marca a lei e que establece que cada administración asuma o 50% do gasto total. Hai que dicir tamén que un 92% das persoas que teñen dereito a unha prestación por dependencia en Galicia están recibindo axuda, mentres que a media estatal sitúase no 82,7%, 10 puntos por debaixo. Pero isto nin o pedimos nin o exigimos, señor López Fon. A falta de compromiso orzamentario por parte do Goberno Central contraporse con vontade da Xunta de Galicia de seguir mellorando o financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, co fin de que este servicio sexa aínda menos gravoso para os concellos. Pero como o Goberno Central é un goberno amigo e do que escapan cada vez que poden nesta Diputación, prefiren poñer o foco da crítica no Goberno da Xunta de Galicia, un goberno da Xunta de Galicia que foi elixido nas urnas por maioría absoluta no mes de xullo frente ás súas propostas e os seus discursos como os que traen hoxe aquí. Non se lles ocorra reclamar ao Goberno Central que cumpra coa súa parte, non sea que reciban un tirón de orellas. Nós estábamos dispostos a votar a favor dos seus acordos, dos acordos do PSOE e do Bloque e de sumar unha adición que propoñía que se exixira ao Estado que asumira a súa financiación. Polo tanto, pois, ímonos a externos, nós sí estamos comprometidos cos concellos, pero estamos comprometidos dende a defensa de que a cada parte lle ten que corresponder aportar o seu. E o Estado e a Xunta de Galicia, neste caso, porque estamos na nosa comunidade autónoma, tiñan que estar financiando este servicio ao 50%. As ratios están publicadas e contenme as contas que queiran, que isto sacámolo cando queiran dos medios oficiais. Moitas gracias e anuncio a abstención do Partido Popular. Gracias, señor Cubela. Señor López Fon, ten a palabra, porque ahora son tres, non? A ver se me quere aceptar os tres. Ah, ahora, vale. Ciertamente sorprende este argumentario porque es más un argumentario de cargo de la Administración Autonómica que de un representante municipal. Al final no nos quedó clara si la competencia era del Estado, era de los municipios y demás. Mire, señor Cubela, aquí lo único que se está aplicando es que la Xunta le encarga a los concellos, y lo ha hecho durante la pandemia, una serie de servicios y una serie de actuaciones y no se financian por parte de la Xunta, que los concellos no están recibiendo ninguna cantidad adicional. Y, por lo tanto, yo cada vez que hablamos de competencias, creo que son ustedes los que vacían el Estatuto de Autonomía de Galicia. La política social es competencia de la Administración Autonómica, por supuesto que sí. Y, desde luego, es indigno oír a un representante del mundo municipal aquí estar en contra de que por parte de la Xunta de Galicia se incremente el precio de la hora. Mire, no tengo que cruzar la mirada absolutamente con nadie para rechazar la enmienda que ustedes han presentado, por una sencilla razón. Porque lo que tendría que haber hecho usted con esta enmienda era haberla presentado entre el 2011 y el 2018, cuando fue el señor Rajoy presidente de Gobierno. Porque habla usted mucho de cifras, pero la dependencia perdió 2.600 millones en los años de gobierno de Rajoy. Y no nos venga a dar usted lecciones a nosotros cuando el Gobierno, ahora sí que es amigo, señor Cubelas, ahora sí que es amigo el Gobierno del Estado, cuando hace un plan trienal por 3.600 millones para recuperar los 2.600 millones que dejó Rajoy de auténtico pufo. Porque este es el compromiso del Partido Popular con la ley de la dependencia. Por lo tanto, está la cantidad congelada desde el 2016. Tienen que responder de que van a percibir 45 millones a mayores y tienen que darle una respuesta no al señor Fon ni a los que nos encontramos aquí, una respuesta a los concellos que tienen dificultades para atender a todos los que piden el servicio de SAP, para dificultades para poder pagar ese servicio que tienen que gestionar y que tienen que añadir más del 50% a lo que financia la Xunta de Galicia. ¿Pero de qué vamos a presumir? De asignar más número de horas. Asignar más número de horas está muy bien, pero con la correspondiente financiación. Mire, es tal cual.
La Xunta invita e os concellos pagan. Da lo mismo que sea la limpieza de los colegios en pandemia. Da lo mismo lo que sea. Yo no sé para qué queremos al Gobierno de la Xunta de Galicia. Y deberían de preguntárselo ustedes también. Pero bueno, intuyo que no están muy a favor de esta propuesta cada alcalde y cada alcaldesa que saque su conclusión. Nosotros, concluyo, entendemos que es un precio congelado, que tiene que haber, evidentemente, un gran pacto porque se ayude al servicio y ayuda al hogar a los concellos. Gracias. Gracias por rematar. Ben, eu, moi brevemente, escoitando aquí o señor portavoz do PP, entendo que estamos todos engañados. Os concellos non teñen problemas, estánlle pagando correctamente, en fin, estamos todos engañados, realmente hasta temos que agradecer á Xunta que pague a mitad do que tiña que pagar. Bueno, e despois disso asténse, non entendo nada, pero bueno, seguramente estamos todos engañados. Ben, eu, con respecto a este punto, queda intervir, señor Cubela. Delle o... Gracias por recoñecer, señor López Fon, que son un goberno amigo do Goberno do Estado. Nótase que estiveron a punto de baixar as orellas moitas máis cousas para entregarlle centos de millóns de euros de remanentes dos aforros dos concellos porque os pedía Pedro Sánchez para pagar a súa demagoxia. Miren, o que hai que saber é que ao Servicio de Axuda a Dependencia, perdón, ao Servicio de Axuda a Domicilio, está establecido en dúas partes, a parte de básica e a parte de dependencia. E vostedes, que se, na teoría, porque na práctica se non lles queda nada, ni nos pantalóns, ni na pana, da chaqueta, que son socialdemócratas, e que deberían de defender os servicios públicos pois, con moito empeño, non é dicilo na oposición cando chegan ao goberno privatizar todo como fixeron co servicio de mantemento das estradas provinciais. Con respecto aos servicios sociais, se hai un goberno que sí puxo sobre a mesa financiación, que puxo recursos para os concellos galegos e que cuyas porcentaxes de ratio son superiores aos do Estado onde goberna un partido comunista e un partido socialdemócrata como Partido Socialista, e a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. O que vostedes pensan que os galegos son parvos e cando tamén van a votar, votan en silencio ou sin información? Ou unha, ou é que vostedes non saben chegar con información á base social de Galicia, ou é que cando teñen que expoñer este tipo de argumentos, só teñen unha referencia, un obxectivo político, falar nesta casa da Xunta de Galicia, a ver se as primarias do Partido Socialista topan un bo secretario xeral que despois de 12 anos pois poida facerlle frente a un goberno da Xunta de Galicia que cada ano incrementa o gasto en política social. Pero é que se non poden dicir nada, se os datos contrastados entre o Estado, que ten moita máis financiación e capacidade financiera con respecto á Xunta de Galicia e outras comunidades autónomas, non hai nin parangón nin comparación. Miren, o servicio extraordinario que incluso se aprobou coa pandemia por parte da Xunta de Galicia cando se pecharon e se tiveron que pechar os centros de día nos concellos galegos, aprobouse o establecemento dunha línea extraordinaria para poder aumentar as horas dunha forma impresionante, sin financiación do Estado, e repito, sin financiación dos partidos que gobernan no Estado, que despois da xestión que fixeron nas residencias de maiores en moitos sitios, se desvería de caer a cara de vergonza. Non entremos así. O que nos queríamos é que, apoiando esta moción que vostedes presentaban, porque nós queremos máis recursos para os concellos, era pedirlle a outra pata da cadeira que tamén aporto que lle corresponde, que é o Estado. Nós estábamos dispostos a sumarnos, vostedes non nos deixaron. Unha mágoa. Preferencia a loita política contra Alberto Núñez Feijóo, a ver se a Quinta lle poden chegar a facer dano nun diputado, frente á defensa e unanimidade nesta casa no pleno da Corporación Provincial. Grazas, señor Cudela. Señor Fon, para rematar o debate, ten usted dous minutos. Ana, ver se estou cullendo tranquilo isto de poñera. Señor Fon. Señor Cubela, non me va a dar lecciones de lo que é a apuesta por los servicios sociales y por los servicios públicos a un socialista como yo. Porque hay ley de dependencia, porque la sacó adelante
un presidente de gobierno socialista que era José Luis Rodríguez Zapatero. Porque todos los logros sociales, desde la ley de sanidad en este país, en la transición política, han venido de la mano de presidentes de gobierno socialistas. También el salario mínimo vital en este momento. Por lo tanto, ninguna lección. Y evidentemente, en apuesta por lo público, los gobiernos del Partido Socialista se distinguen de los gobiernos del Partido Popular. ¿Sabe cuántas personas, hablando de dependencia, fallecieron sin que hubieran cobrado la prestación de dependencia durante el gobierno de Rajoy? 126.000 personas. Se recortaron 2.600 millones, como le dije anteriormente. El gobierno actual del Estado apuesta por ese camino que tiene marca socialista de 50% cada administración, apuesta con 3.600 millones. ¿Y nos van a dar lecciones? Claro que apostamos porque el gobierno de la Xunta de Galicia cumpla con una política social, cumpla en ayuda a los concellos. Y lo que es evidente, y lo tenían muy difícil con respecto a esta moción, es que es verdad que hay un presupuesto de 83 millones, pero es un hecho inaudito que sobre un presupuesto de 83 millones haya adicionalmente 45 millones y nadie aquí levante en su nombre la voz en favor de que el precio se actualice. Me parece, de verdad, una completa vergüenza. Pero la moción era muy concreta y cada uno sabrá lo que vota. Gracias, señor Fon. Procedemos luego a votación de moción dos grupos provinciais do PSDG, PSOE e do BNG para instar a Xunta de Galicia a actualizar o módulo de prezo da hora do SAF que paga os concellos, etc. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Os diputadas e diputados do Partido Popular. Votos a favor? Os diputadas e diputados do PSDG e do BNG. Ben, vamos co punto 9. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para exixir ao Goberno Central que suprima os puntos 3 e 4 do artigo 18 do proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética. Para defender a moción, señor Cubela, vamos a ver, espera que voy a poñer os 5 minutos, a ver se, ala, ahora non me vai, vale. Que demonio pasa, 5, non me colle, bueno, a ver, 5, ahora sí. Señor Cubela, ten a palabra. Hola. Bueno, señor López Fon, imos a ver o que lles queda de socialistas do Congreso de Suresnes. No peor momento, en medio dunha crise sanitaria, social e económica, o Goberno Central quere aprobar unha lei de cambio climático e transición ecolóxica que pon en perigo a industria galega. Cando deberíamos estar centrados na recuperación, queren aprobar pola porta falsa e de atrás unha lei que supón un ataque directo á economía e ao emprego que non se pode permitir. Non está a situación económica para bromas. Debemos esforzarnos por atraer empresas e emprego, non en destruílo. Unha lei que incorpora un artigo, o artigo 18, que nada ten que ver co cambio climático, senón co regulamento de costas, pero que o Goberno quere manter e, con iso, poñer en risco milleiros de empresas galegas e toda a industria da costa de Galicia. Esta lei xera gran inseguridade xurídica á hora de renovar ou conceder títulos concesionais de explotación para continuar exercendo actividades económicas na liña de costa. Altera a duración das concesións. Deixa a porta aberta para que sexa un órgano consultivo o que outorgue ou denegue as prórrogas con total discrecionalidade. Pon en perigo todas as instalacións que están ubicadas no dominio marítimo terrestre, toda a industria da cadea terra-mar, pero tamén a ENCE, a outras moitas edificacións que están construídas sobre estes terreos, e esta lei o que amosa é un absoluto descoñecemento da costa galega e das nosas industrias. Os colectivos de empresarios que veñen denunciando unha posible perda en peches e desinversións de máis de 10.000 millóns de euros en Galicia e os representantes dos traballadores advirten que pode perderse milloiros de empregos. Non só o di o Partido Popular. Estamos a falar dun impacto terrible na nosa economía, que podería chegar a fallar unha porcentaxe altísima do PIB de Galicia. Estamos falando do sector mar-industria. Conserveiras, depuradoras, cocedoiros,
todo o sector estratégico do mar que conta cunha autorización no dominio público marítimo terrestre e que ven perigar as súas concesións. Decenas de miles de empresas, miles en Galicia e centenares na nosa provincia, non van saber si poderán seguir exercendo a súa actividade nos próximos anos. Milleiros de postos de traballo en jaque nun sector que demostrou ser punteiro nos últimos anos. Conserveiras, depuradoras, cocedoiros, piscifactorías. Esta lei afecta tamén ata as propias bateas. Pero na nosa provincia esta lei afecta tamén a continuidade de ENCE. Un peche que suporía a perda de máis de 5.000 postos de traballo directos e indirectos e poñer en risco a continuidade de moitas empresas auxiliares. Hai que incidir que preto de 250 autónomos, centos de empresas de Pontevedra dependen de ENCE. O forte impacto económico para toda a comarca de Pontevedra, nun momento especialmente complicado no que non podemos permitirnos perder un sector productivo que en Galicia, en esta comarca, é fundamental. Hai que dicir que o 46% da madeira que se produce en España cada ano se produce en Galicia. Por iso, dende o Partido Popular entendemos que só hai unha opción, defender os miles de postos de traballo que están en xogo, e iso pasa, necesariamente, por modificar a Lei de Cambio Climático. Acordos moi claros que veñen a este pleno que non deberían atopar oposición de quen debe velar polos intereses da nosa provincia. Apoios aos que se suman públicamente alcaldes doutras forzas políticas distintas ao Partido Popular na provincia de Pontevedra. Como apoio unánime de toda a corporación para defender os milleiros de postos de traballo que están en risco no sector mar-industria de aprobarse a actual proposta da Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica. Apoio unánime de toda a corporación para defender os postos de traballo que xera ENCE, de xeito directo e indirecto, en toda a provincia, e instar ao Goberno Central a que suprima os puntos 3 e 4 do artigo 18 da Lei de Cambio Climático. Grazas, señor Cubela. Ben, agora por... Vou intervir eu. Ben, eu esta moción creo que está datada o día 12 e faría moi ben, que o voto de menos, que condenara o que fixera unha referencia tanto aos feitos que houve aquí o día 11 como as declaracións que houve en respecto a ENCE, né? Incluso cunha amenaza explícita de convertir Pontevedra nun campo de batalla, creo que exactamente é o que se dixo, ¿verdad? A famosa ENCE Borroca, non mandada, porque foi mandada, que xa está, en fin, feito público e coñecido, e está, pois, en fin, o señor Colmenares, ca conivencia, co apoio expreso ou mirado do outro lado, de segundos casos, do Partido Popular. A mí parece fantástico este discurso dos postos de traballo e da crise, pero resulta que entre o ano 9 e 12, con a crise económica ben forte, non sabemos se esta vai ser máis ou menos, ben forte, o Partido Popular, Galicia, o señor Feixo, defendía que tiña que irse dai. Estaba no seu programa electoral do ano 12 e había crise económica. Obviamente, a argumentación esa non vale. Non vale. Resulta que hai unhas empresas que parece que lle preocupan moito o Partido Popular e outras non lle preocupan nada. Pero absolutamente nada. ¿Verdad? Aquí, falando de Pontevedra, por exemplo, pois, que estelaría Pontevedra, unha empresa que ten centro de traballadores, tuvo que trasladarse ao seu sitio porque a nave non estaba legal. Outros tuveron que facelo, tuveron que buscar a vida, tuveron que arreglarlo a sacar os seus proxectos adiante. Ah, conserveiras, por exemplo, que hoxe entra todo que vai ali, entra en camións, non entra en barco, por tanto non ten que estar en dominio público marítimo terrestre, algunhas se foron un polígono industrial, que se cae iba mellor, porque se o peixe vende un porto e depois ten que ir hasta conserveiras e cae un camiño en polígono industrial, o sea, que lle queda máis cerca, e outras parece que, se non se lle regala o dominio público marítimo terrestre, pois
non poden sobrevivir. O sea, unha vara de medir e demais. Bueno, e meter polo medio as depuradoras e demais que necesitan agua do mar, eu creo que nunca estuvera en cuestión. Pero bueno, xa postos, podemos poñer o que se queira. Non? Podemos poñer o que se queira. Eu teño unha dúbida que é seguinte. Como é posible que se ence tal bicoca, tal extraordinariamente bicoca? O sea, 5.000, eu creo que non son 5.000, debe ser 500.000 postos de traballo. Creo que deben ser. Por que o que produce madeira, se se marcha en Ence de Pontevedra, vai deixar de producir madeira? Non? Todo isto. O sea, de verdad que, como se pode vir a repetir en unha moción ou no pleno todo o aparato propagandístico de Ence? Pero, o que iba? Se é tal bicoca, concellos que hai que están perdendo poboación na provincia, hai uns cuantos, parte deles gobernados polo Partido Popular. Usted que di que ten esa relación fantástica, fala cos alcaldes, por que non ofrece unha alternativa? Sería a salvación, se ence tal bicoca, por que non ofrece? Non digo no seu concello, digo un calquera do que goberna o Partido Popular, que ofreza, que cumpla certas condicións, e xa está, temos un problema resolto. Temos un problema resolto. Home, señor Cubela, velo, interferindo usted como alcalde en cuestións de outro concello, home, por favor. Se é tal bicoca, é fácil, A empresa di que non se quede trasladar. Anda. Pechou plantas, abre plantas, según convén. Claro que se pode trasladar. Outra cosa é que salga máis caro ou menos caro, ou lle convén ou non, ou donde vai topar un dominio público marítimo terrestre, agua gratis, por certo, o canon de saneamento que non se cobra, etc. Vale. Pero é un problema de contas, exactamente. Nada máis que de contas. Nada máis. E pon unhas condicións que non teñen a maioría das pasteiras do mundo. Entón, eu, se si parece tan sumamente importante, ofrézanse ustedes. Ofrézanse. Está. E temos o problema resolto. En vez de dicir, ten que quedar en Pontevedra, ten que quedar na Marisma de Urizán, hai que regalar o terreo e a agua a Ence. E se non, o Concello de Pontevedra é malísimo e xente que está en contra é malísima. Home, non, ten unha solución constructiva. Ten unha solución constructiva, que é o que teñen que facer. Ben, señor López Fon, vamos a ver, 5, teca, así. Presidente, señor Cubela, casi 40 años después de que un socialista fuera presidente de gobierno, casi 40 años después, todavía estoy más orgulloso de ser socialista. Por mucho que me empeñase en trasladarle a usted lo que es el orgullo de ser socialista, seguro que no lo conseguía. Pero mire, ¿sabe por qué me siento orgulloso de ser socialista? Porque se trajo la modernidad a España, porque hay una sanidad universal, porque todos los españoles, incluidos votantes y afiliados del Partido Popular, se pueden divorciar a pesar de que sus dirigentes llevaron la ley al Tribunal Constitucional. Porque todos los españoles, votantes del Partido Popular, se pueden casar con una persona del mismo sexo a pesar de que los dirigentes del Partido Popular lo llevaron al Tribunal Constitucional. Podría continuar. Todo eso me hace tener el orgullo de ser socialista. Pero mire, yendo a la moción en concreto, son ustedes unos oportunistas, de verdad. Lo único que tratan con esta moción es de mantener un máximo nivel de confrontación. Y yo le quiero decir al vicepresidente, aunque ya se lo hemos dicho privadamente y públicamente también, que condenamos el asalto a una instalación municipal. Que condenamos el hostigamiento y la violencia a que se sometió a representantes municipales tan dignos como somos nosotros o cualquier concejal o cualquier alcalde. Y desde luego, cuando se habla de intentar dar lecciones de mantenimiento de puestos de trabajo y de muchas cuestiones, hombre, ustedes no son los más indicados, porque ustedes ciertamente son los padres de la reforma laboral. Ustedes no se preocupan de la política de industria, no se preocupan. La competencia en materia de industria la tienen ustedes en esta comunidad autónoma de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Y en esta moción es ciertamente lamentable el que ustedes traten de mezclar, no mezclar,
utilizar al sector del mar y de la industria. Porque ustedes este texto no lo han consensuado con aquellos a los que teóricamente dicen defender. Y este texto tiene una intencionalidad muy clara, y es hablar aquí de ENCE. Esto es lo único que a ustedes les preocupaba. Porque, mire, otros concellos y otros agentes políticos que han sido más rigurosos lo hicieron diferente. Para modificar o para intentar modificar la redacción del artículo 18.4 y para despejar cualquier atisbo de dudas sobre las concesiones relacionadas con la cadena Mar Industria, otros concellos, pero ya en el mes de julio pasado, como Cambados, como Ailla, como Grove, sí hablaron con el sector, sí aprobaron mociones y sí llegaron a acuerdos que ya se han remitido al Ministerio para tratar este tema. Pero esta moción va de ENCE, le podían haber puesto el título inicialmente. Nosotros no vamos a entrar en este discurso de confrontación y de ruido. El Ministerio de Industria hace unos días presentaba el Pacto Nacional para la Industria con el objeto de seguir avanzando. Eso es orgullo de socialista. Pero mire, le voy a recordar una cosita. Habla mucho de Feijóo. En el año 2009, el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas con un programa que se llamaba Feijóo 009. No sé si era por aquello de la película y demás. Y el señor Rueda presentó una página web que era recargandogalicia.com. Bueno, pues en aquella página web, en aquel programa electoral, se decía que el Partido Popular garantizaría que el traslado de ENCE se haga dentro de la comarca de Pontevedra. Y fíjense si sería importante que esto lo ponían inclusive con mayúsculas y que decían para mantener los empleos y la riqueza. Pero es que el mismo candidato 009 se volvió a presentar en el 2012. Fíjense qué casualidad. Y tuvo que hacer un programa electoral también en el 2012. Y también en el 2012 aquí fue todavía peor, porque lo ligó a la salida ordenada del NOSA y decía: tal y como ha ocurrido con el NOSA, hay que hacer con ENCE y también hay que salir. ¿Por qué es irrenunciable la continuación de su actividad en el contorno de la comarca de Pontevedra? ¿Me quiere contar en qué se parece lo que decían en el 2009 y en el 2012 a lo que están diciendo actualmente? Me encantaría oír los motivos del cambio. Gracias, señor Fon. Señor, espera un momento, que son, a ver, 3 minutos para segunda volta. Señor Cubela, ten a palabra. Ben, hoxe a seriedade e o rigor que lle dan esta moción, sabendo que iba a haber presencia de traballadores nas fachadas da Diputación no día de hoxe, e que a Diputación de Pontevedra hoxe estea presidida polo seu vicepresidente e non pola súa presidenta, que tendo pleno ordinario está sacándose a foto nunha visita á obra, que non é inauguración, ao centro Vialia de Vigo. Esa é a seriedade que lle dan hoxe a unha problemática que está vivindo a provincia de Pontevedra e a súa comarca. Señor Mosquera, a banalización e o tono de vacile contra os postos de traballo que utilizan o primeiro punto da súa intervención é moi triste. É moi triste porque eu podo entender que vostede lexítimamente, e repito, lexítimamente, teña unha posición distinta a miña ao meu partido con respecto a este tema. Pero o que non podemos é banalizar a situación de centros de familias que, gracias a ter un posto de traballo, como Marcos Gallego, veciños de Pazos de Borela, puido construirse unha casa no seu lugar de nacemento por ter un centro de traballo ao lado do seu pobo. Gracias a iso, en concellos como meu do rural, que non temos industria, hai unha metalurxia como Rías Baixas, que é empresa auxiliar de ENCE, que dá traballo a decenas de veciños da comarca de Pontevedra e que van a perder un cliente moi importante como é ENCE. Miren, o 2009-007, e que mellor logan que o que acaba de dicir o señor López Fon, porque disparamos 4 anos despois contra a línea de flotación dun bipartito que vostedes presidiron e que levaron pois, ata a oposición nada máis que en 4 anos despois, é que 4 anos antes, no 2005, vostedes, por primeira vez, despois dun tripartito fallido, nos finais dos anos 90, puderon ter oportunidade de negociar unha solución. Vostedes, que levan gobernando en Pontevedra tanto tempo, que están en contra de ENCE,
non fixeron absolutamente nada para propoñer nada. Viven nunha zona de confort, a ver que o que pasa, nos mantemos este discurso para que os nosos sectores pois sigan ao noso lado, pero agora chega a hora da verdade. Temos a sectores que non só é ENCE, dicindo, sectores independentes, ademais, que non sei o que votan, como nesta páxina da edición de mar do Faro de Vigo, na que se di que unha docena de firmas enfila ya a súa salida de Galicia ante a Lei de Cambio Climático. Señor López Fon, vostedes a que están en política? A que xogan no PSDG-PSOE? Di un representante moi importante do sector marindustria no Faro de Vigo. Al PSOE gallego solo les pedimos clemencia, pero ni responden a las llamadas. Isto é ao que están xogando. Entregados de brazos e corpo a unha lei que é intelectualmente preparada por partidos como Bildu, que quere votar fora do País Vasco a Petronor. Que partidos como Teruel Existe e Máis Madrid, incluindo, como dicía antes, a Batasuna Bildu, van a decidir o futuro da costa galega. Creo que estamos ante unha situación o suficientemente importante para que lle deamos seriedade. Alcaldes do Partido Socialista da provincia de Pontevedra están saindo aos medios de comunicación para que se retire o artigo 18. Por iso que de aquelo de Partido Socialista Obrero Español, o de socialista non sei o que lles queda, pero do obrero nada de nada. Grazas, señor Cubela. Por falar máis alto, facer máis demagoxia, non se vai ter máis razón. Entonces, quero dicirlle, señor Cubela, que os feitos son os que son. Tanto é si que esa empresa foi comprada por capital privado con data de caducidade, 2018, por eso foi regalada, senón valería outros custes, valería outra tal. Tería outro prezo. E sabían que se tiñen que ir 2018. E as presións foron tan tremendas que se lograron incluso unha modificación da Lei de Costas ad hoc para poder seguir aí. É unha prórroga que, vamos, é impensável, é absolutamente inaudito que alguén poida defender que esa empresa ten que estar en dominio público marítimo terrestre. Esos son feitos que hai, e incluso o propio Feixóo algún día sabrá por que hubo ese cambio tan extraordinario. Mire, fai referencia ao Concello de Pontevedra. O Concello de Pontevedra fixo, seguiu facendo, e seguirá facendo todo o que poida para que ENCE se vaya dai. Vale. Pero topámonos con un pequeno problemilla, que o seu goberno, no ano 2003, aprobou un proxecto sectorial que quitou todas as competencias do Concello, todas. E agora resulta que as víctimas que fomos das medidas do PP, que foi o Concello de Pontevedra, agora resulta que somos culpables, porque resulta que non fan nada. Hai que ter narices. Non? Ben, e o outro, repito, o sea, nesas cifras que dá ENCE de posto de traballo, dá os transportistas, o sea, a madeira non se vai transportar, non se vai transportar a algún sitio. Os que producen madeira, que non se vai producir, como todos sabemos, se ENCE se marcha de Pontevedra para outro sitio, próximo e non próximo, de repente en Galiza non vai haber madeira. Se metemos todo no saco. Todo, absolutamente todo no saco. E xa está. Entón, unha vez metemos todo no saco, porque fai a empresa para fazer propaganda, ustedes van ao rabo, creo que se están enganando, creo. Pero bueno, xa cambiaron de posición con respecto a ENCE tantas veces que unha vez máis tampouco sería moita sorpresa. ¿Alguna palabra máis? Señor, vamos a ver, tres, efectivamente. Señor Fon. Sí. La verdad es que el señor Cubela no necesitaba ningún acto de reafirmación, pero voy a salir de este pleno todavía más convencido de ser socialista y todavía más orgulloso de lo que hemos hecho durante muchos años escuchándole a usted, inclusive lo de Partido Socialista Obrero Español. A mucho orgullo y a mucho honor. Pero, mire, la presidenta se encuentra en el acto más importante que se celebra en la ciudad de Vigo con la presidenta de Adif, algo que ya tendría que estar hecho hace muchos años si el gobierno del señor Rajoy, entre 2011 y 2018, y la señora Ana Pastor como ministra, no hubiera metido en un cajón
los compromisos que había con la ciudad de Vigo. Así que fíjense si es importante, porque si le tuviera que hablar yo de la presencia de cargos públicos del Partido Popular en algunos actos, esto sería para largo y tendido. Mire, estamos para hacer política en serio. Estamos para actuar con rigor. Y debe de ser bastante rigor el que tiene el Gobierno central cuando, una vez que han hablado con el Comité de Empresa de ENCE, han creído entender parte de las argumentaciones que se da desde el Gobierno. Por lo tanto, esta ha sido una polémica incentivada por algunos con mucha falta de rigor. Nosotros no vamos a entrar en la confrontación. Ya le digo que salgo de aquí reafirmado, porque hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros. Y con este tema de ENCE se ha demostrado. Ustedes están para echar leña y luego decir: ¡ay, qué enorme fuego, que vengan los bomberos! Nosotros estamos para lo contrario, para lo contrario. Y creemos que ese ejemplo que le ponía de los concellos de Cambados, de Ailla, de Grove, esa es la forma en la que se debe de actuar. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esa línea. No entendemos muy bien qué pinta, por decirlo coloquialmente, en todo esto la Diputación de Pontevedra, pero ya sabíamos que ustedes iban a querer traer este debate. Evidentemente, el diálogo, que es lo que no practican ustedes, es lo que debe de dar soluciones absolutamente a todos. Y nosotros también estamos preocupados por esa situación de las concesiones. Lo hemos trasladado y el Gobierno, lo manifestó la vicepresidenta del Gobierno, es sensible a esta cuestión. Por lo tanto, no vamos a entrar, no vamos a actuar como ustedes. Esta moción, como le decía, es oportunista. Y bueno, la verdad es que hizo mención a Feijóo, pero de por qué cambiaron de lo que decían en 2009 y 2012... no me ha dicho absolutamente nada. Debe de ser lo que dice el vicepresidente, que cambiaron tantas veces de posición que ya ni se acuerdan de por qué lo hicieron. Gracias, señor Font. Señor Cubela. Tenga palabra. Me mato brevemente. Se están tan orgullosos, retiren o artigo 18 desta lei. Si se sienten tan orgullosos de ser socialistas y de non pôr en perigo centos de postos de traballo, retiren o artigo 18 desta lei. Si se sienten orgullosos de ser socialistas e, polo tanto, presumir de demócratas, reúnanse cos sectores. Hai sectores galegos que lle piden na prensa clemencia ao Partido Socialista de Galicia porque nin colle as chamadas, nin responde as peticións de reunións. Cando alguén non se quere pôr o teléfono despois de tanto tempo, cando alguén non abre as portas do seu despacho para recibir a cidadáns e cando alguén se escapa, é porque ten moito que esconder. E iso que vai a ter lastrado para a historia o PSDG-PSOE, o Partido Socialista, como esta lei se aprobe pola presión de partidos políticos con unha política enerxética e ideolóxica coa que ben podemos a gobernar España, onde está detrás Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, con partidos minoritarios que nada saben de Costa, como Máis Madrid ou Teruel existe. Miren, a solución a isto aprobouse no 2013. No 2013, o Partido Popular en Madrid aprobou unha lei que modificaba os períodos de concesións de 30 a 75 anos. Vostedes, que son socialistas, recurriron ao Tribunal Constitucional esta lei. Cando a empresa ENCE propón unha prórroga ao Estado amparándose en dita lei, o Partido Socialista no Goberno de España, é dicir, a abogacía do Estado, que vostedes dixeron, según a actual Fiscal General do Estado e o Presidente do Goberno, quen controla a abogacía del Estado? Quen controla a Fiscalía General del Estado? Pois los que lo controlan. Allanáronse do procedimento da PDR para defender a concesión a ENCE en base á Lei 2/2013. Isto estaba solucionado, e estaba solucionado con data de caducidade, o 2073. E agora, se vostedes pensan que coa aprobación desta lei, onde para desperdiciar uns recursos literarios, din que non afecta ao sector marindustria, aos cocedeiros, ás bateas, ás conserveiras, hai que seguir tramitando esta lei, díganllo dende o Partido Socialista aos que lles están chamando as portas do seu partido e da súa sede e que non collen o teléfono. Ou iso, ou dimitan todos de seguir co procedimento desa lei. Está sendo de tempo.
son permisivo, pero bueno. Ben, procedemos a votación da moción do Grupo Provincial do Partido Popular para exigir do Goberno Central que suprima os artigos 13.4, o artigo 18, non sei. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do PNG e do PSOE. Se me permite, señor Cubela, creo que perdeu unha boa oportunidade de condenar o que pasou o día 11 en Pontevedra. Bueno. Ben, pero si trae o asunto aquí, fago aquí públicamente. E se non, non trae o asunto aquí. Claro, é que traigo aquí o asunto, aquí calo, pero xa fixe. Non, está claro. Bueno, ben, perdón, seguimos con... Queda. Asuntos fora do día non hai. Vamos co parte de información e control do pleno. 11, dar conta de informe de intervención do período de medio de pago a proveedores correspondente ao mes de febreiro de 2021. Estaba na carpeta, está enterado, te ha dado conta. Algún comentario, non? Ben. Punto número 12, dar conta das resolucións presidenciais. Estaba no expediente, está mirado. Algún comentario? Non hai. Punto número 13, comunicacións. Señor secretario, alguna comunicación? Pois... Señor secretario, deixe o... Vale. A la Xunta de Voceiros dos grupos parlamentarios el acordo adoptado por este pleno el 29 de xaneiro de 2021 en relación con la moción del Grupo Provincial do BNG para manifestar o seu apoio a proposición non de lei de iniciativa popular impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística para un canal Xabarín Club na TVG e máis e mellor difusión de programación infantil e juvenil en galego e a vontade de contribuir á difusión da campaña. Muy bien. Grazas, señor secretario. Queda dada conta esa comunicación. Rogos e preguntas. Señora. Rematada a vixencia do primeiro plan de igualdade, na pasada Comisión Informativa de Igualdade, o 22 de xaneiro, preguntamos por como se atopaba a avaliación do mesmo, non? Estaban pendentes dos datos do ano 19 e do ano 20. Dos meses despois, queremos saber por que quedaron nesa comisión de pasarnos información, se hai unha novidade ao respecto, se temos unha valoración de como foi o primeiro plan e tamén saber se hai unha previsión de tempo para a creación do novo plan. Moitas gracias. Foi a resposta da Presidente, non teño información sobre eso, pois queda na acta, señor secretario, apunte. Non la poden pasar por escrito, sí. Non hai problema. Perfecto. Vale, moitas grazas. Máis? Se me escoita? Sí. Quero facer unha pregunta sobre a estrada provincial Calvario Agarrida, concretamente na Rúa Ceboleira. Xa preguntara nun pleno anterior, esa estrada estaba cortada por unhas obras, volveuse a... se asfaltou, reventaron as tuberías, se abriu a calzada, se volveu a asfaltar e hoxe volveron a rachar as tuberías. E a miña pregunta é se a Deputación pensa poñerse de acordo co Concello de Vigo e arranxar definitivamente esa situación. Se é un feito doxe, habrá que miralo a contestar por escrito. Máis cousas? Sí. Non sei se me escoita, sí. 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 Bueno, pues ya, antes de nada, agradecer a benvida por parte de todos os grupos
e é para facer un rogo. Tivemos constancia de que se está elaborando unhas bases para o reparto dos fondos bueno, contra as cuestións do COVID, aprobados no pleno do pasado febreiro, e bueno, ven a constatar as dificultades que están tendo todos os concellos para efectuar eses repartos, unhas cuantías que son moi pequenas, e polo tanto quereríamos rogar por parte do Grupo Provincial do Partido Popular que se volvan a ter en conta as propostas feitas desde este grupo e, nomeadamente, pois, que se podan incluir eses fondos para que a Xunta poda facer o seu reparto, que se poda deixar aos concellos que as evalúen. Tómase nota do rogo. Máis cousas? Que? Ah, son, non sei se son rogos e preguntas, non sei se son tres. Son tres. Ah, vale. Bueno, pois levantamos a sesión. Grazas, bons días a todas e a todos. Boa Semana Santa dentro das posibilidades.